Gracias, Laura. Vamos a ir empezando. Pues cualquier cosa se van y agregando el resto de la gente. Bueno, bienvenidos nuevamente al curso de Economía Ecológica, Metabolismo Urbano hacia el Desarrollo Sustentable de las Ciudades, CEPAMA. En esta ocasión vamos a hablarles de los ambientes acuáticos y su relación con las ciudades. Principalmente vamos a hablar de humedales y la zona costera, ¿no? Su vínculo con las ciudades. Una aclaración en la presentación. Bueno, ya creo que por el chat les comentaron que ya están cargados todos los seminarios dados hasta ahora. Así que pueden verlos. En esta presentación, yo voy a tratar de introducirlos a los ambientes acuáticos, fundamentalmente a la zona de los humedales. Tener una idea, tratar de darles una idea y entender la importancia que tienen sus servicios ecosistémicos, cuáles son las amenazas e impactos principales que sufren. Algunos ejemplos de amenazas e impactos. Concretos, algunas problemáticas actuales, algunos comentarios sobre la gobernanza del agua y unos comentarios finales. En toda la presentación van a haber una serie de referencias a algunos informes, papers o trabajos, fundamentalmente recopilación. Así que sepan que todos esos trabajos van a tenerlos en el Drive. Voy a pasar todos los trabajos y digamos, para que se suban ahí los que entren, y si no, a través del mail les puedo pasar algunos otros. Bueno, la idea es tratar de darles, como les dije, una idea, digamos, integral del recurso agua, ¿sí? Y particularmente vinculado con los ecosistemas, en donde el agua es protagonista por muchos factores, ¿sí? Principalmente los humedales. Un aspecto importante para dar introducción a estos ambientes tan particulares y cómo se vinculan no solo con las ciudades, sino con las diversas actividades humanas, productivas o no, tenemos que tener en cuenta el agua, digamos, es un recurso fundamental en sí mismo, ¿sí? El agua como elemento, además de constituyendo un ecosistema tan particular como vamos a ver, es un elemento fundamental que nos brinda muchísimos también servicios para el hombre, para toda la vida. Como marco de contexto, el agua es una sustancia que es muy, muy particular. Disculpen que por un tema de señal voy a cortar un segundo la cámara. Cualquier cosa la voy prendiendo. Es una sustancia muy particular, una de las más estudiadas. Como sustancia química y posee propiedades que son únicas e irrepetibles en la mayoría de las otras sustancias. Tiene particularidades que las hacen esenciales para el funcionamiento del planeta como sustento de la vida, más allá de la necesidad que tenemos como organismos de tomarla. Es un elemento que es fundamental para el sustento de la vida en todo el planeta. Entre las propiedades que tiene, digamos, podemos mencionar, hay muchísimas, pero su densidad, ¿sí? Es muy particular. Piensen ustedes que el agua tiene, cuando se congela, se expande, por lo tanto es menos densa en sólido que en líquido, y esto permite que no se congelen todos los espacios acuáticos y protege la vida subacuática, ¿sí? Cuando la superficie se congela.
Esto es algo muy importante para la existencia de la vida. Es una particularidad que tiene, el hielo flota. En invierno los lagos se congelan la superficie, etcétera, etcétera. Y protege, manteniendo la temperatura del fondo, protege la vida interna de esos ambientes. Sin esta característica no existiría la vida como la conocemos en el planeta. Su capacidad calorífica, sus características como gran disolvente, como lubricante, ¿sí? Esto digamos, piénsenlo en distintas funciones de la vida, más allá de lo que el hombre le puede utilizar. Todas las reacciones químicas necesarias para realizar funciones vitales como nutrición, reproducción, etcétera, se realizan en medios acuosos, metabolismo celular. Tiene una gran resistencia a los cambios de temperatura, y esto hace que los océanos, los cuerpos, grandes cuerpos de agua sean estabilizadores térmicos, tienen una gran influencia en el clima. Sus características de densidad y de expandirse al congelarse, ya lo comenté. Los seres vivos, como ustedes saben, estamos formados además por gran porcentaje de agua que va, dependiendo de qué especie estemos hablando, de más 90% a un 70%. Esto hace que el recurso agua, en sí además, solo les estoy dando algunas, ¿no? Pero desde el punto de vista interno de los organismos y externo, como función, como elemento en los ecosistemas, tiene propiedades únicas que hacen que la vida pueda existir tal como la conocemos. Un recurso esencial, como les dije, para el sustento de la vida en el planeta. Los servicios ecosistémicos que brindan las aguas naturales, por lo tanto, van mucho más allá de su importancia como sustento vital. Generalmente mucha gente tiende a pensar que el agua es importante porque necesitamos tomarla, si no nos morimos, y tenemos que ir a comprar agua o a tomar agua. Y las funciones que tienen van mucho más allá. Este es un sustento vital que, por supuesto, es esencial. Por lo tanto, también el hombre utiliza como fuente de consumo el agua para diversas funciones, porque estas propiedades químicas, estas propiedades físicas que yo les comentaba, también tienen gran importancia en muchísimas actividades humanas. ¿Sí? Son utilizadas para diversas funciones. Por supuesto, para la actividad agropecuaria, como fluido de procesos, transporte de calor, comunicación, transporte, fuente de alimentos, esparcimiento, deporte, etcétera, lo vamos a ir viendo un poco. Este uso intensivo también conduce a una intervención humana en el ciclo hidrológico, ¿sí? De grandes proporciones, en un contexto en el que el clima también se ve afectado por las actividades del hombre. Esto genera, por supuesto, interrogantes sobre problemas, incertidumbre sobre la disponibilidad de este recurso, y sobre todo sobre los cambios que se esperan de esa disponibilidad. La presión es muy grande, pero justamente la importancia y las propiedades únicas de esta sustancia hace que sea tan importante para el sustento de la vida y para la actividad, las diversas actividades del hombre. Un segundito. Ahí está. Perdón porque tarda un poco en correr. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, como algunos investigadores se los llama planeta agua, planeta océano,
La superficie de nuestro planeta, la mayor parte de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua, ¿sí? Un 70% del planeta está cubierto por agua, del cual más del 90% es agua salada, solo un 2,5% es agua dulce, que está distribuida de distintas formas, ¿sí? Un 70% son glaciares, nieve o hielos eternos, un 30% son aguas subterráneas de difícil acceso y menos del 1% es agua disponible para consumo humano y de los ecosistemas, para la vida, ¿sí? Esto, junto con lo que yo dije anteriormente y lo que vamos a ver, nos muestra la importancia del recurso, la importancia del agua como, como elemento de sustento vital en el mundo y el agua disponible, que es tan escasa, está siendo cada vez más utilizada y peor manejado el recurso. Vamos a ver más adelante la proporción, pero ya ustedes pueden ver que sobre todo el sector agrícola es el que más lo utiliza, luego el sector industrial y por supuesto los municipios, el sector urbano, tiene una fuerte demanda también de agua. Entonces, vivimos en un planeta prácticamente cubierto de agua. En el caso propiamente ahora de Argentina, además, y para vincularlo con los ecosistemas acuáticos, la parte sur, más austral de Sudamérica y Argentina en particular, es, cuando uno lo ve en perspectiva, es una península, ¿sí? Muy angosta, y sobre todo Argentina, muy próxima, casi pegada a la Antártida, y como pueden ver, tiene una enorme plataforma continental que muy pocos países tienen. Una plataforma continental con unas características tan particulares que junto con el aporte de las aguas subantárticas y antárticas que condicionan las características del mar argentino, logran darle a esta plataforma, a nuestro mar argentino, una de las productividades más altas del mundo. Es decir, nuestro mar y particularmente nuestras costas, los sistemas costeros, tienen una altísima productividad y un gran valor ecosistémico. Es decir, Argentina, como vamos a ver, dentro del contexto que planteé, somos muy bendecidos con estos ecosistemas. Por otro lado, también, tanto América del Sur como Argentina también cuenta con, forma parte de las cuencas hidrográficas más importantes del mundo. Y tenemos aquí a la derecha, ven las cuencas, Amazonas, Orinoco, la Cuenca del Plata, varias otras más, que son, digamos, ríos sumamente importantes, donde se desarrollan ecosistemas sumamente productivos, diversos, biodiversos, de gran importancia. Y pueden ver para Argentina también que cuenta con una gran cantidad de cuencas hidrográficas de ríos de gran importancia. Y como pueden ver en el mapa, ya podemos ver que gran parte de las ciudades, pueblos y algunos asentamientos se dan en zonas costeras a estos ríos y a nuestro mar o cercanas a ellos. Una vez más, nuestro país ha sido, por decirlo así, bendecido con los recursos hídricos, ¿sí? Tanto por su zona costera y marina, como por sus ríos y, como vamos a ver, los humedales que tiene.
Ahora bien, si bien el agua en el planeta, tenemos prácticamente todo el planeta cubierto un 70% por agua, y tenemos gran cantidad, como vimos, de ríos, hielos, lagos, etcétera, etcétera, la presencia del agua tiene una circulación y un comportamiento muy particular y complejo que tiene que ver con el ciclo del agua, que todo el mundo conoce, pero cuando uno se pone a estudiarlo un poco, a mirarlo un poco con lupa, empieza a entender, digamos, cómo los ecosistemas acuáticos, los humedales, los relieves, los océanos que comentamos, las corrientes oceánicas y demás están totalmente interactuando, interrelacionadas en un balance y en un equilibrio que si bien es móvil, pero que es muy, muy complejo. Y que de este equilibrio y de esta dinámica depende la presencia y las características de los ecosistemas marinos costeros y los ecosistemas terrestres y particularmente los humedales. Aquí en el ciclo del agua, ustedes pueden ver que es en general es un recurso renovable, es decir, no hay grandes pérdidas de agua, es un ciclo hidrológico, es un ciclo cerrado en su conjunto, prácticamente no tiene vías de escape de pérdida. Sin embargo, como vamos a ver, este ciclo distribuye el agua en reservorios cuyos inventarios pueden verse afectados por la actividad antrópica, ¿sí? Que también a su vez afecta a los flujos entre los reservorios. Entonces, aquí cuando vemos el ciclo del agua, también tenemos que empezar a entender, como se ve aquí en la imagen, que los distintos cursos de agua, ecosistemas acuáticos, la presencia de estos ecosistemas y por supuesto la presencia humana y su actividad tiene una intervención muy importante en este ciclo y particularmente, como mencioné, que es el tema de hoy, en los ecosistemas acuáticos, particularmente los humedales, que son los grandes reservorios, uno de los grandes principales reservorios de agua de la naturaleza. Justamente estos reservorios, aquí tienen algunos datos un poco más finos, pero para que se den una idea, no los vamos a ver en detalle. Cómo los volúmenes, digamos, como habíamos visto, tenemos principalmente los océanos, mares y grandes bahías, los casquetes de hielo, glaciares, nieves permanentes, aguas subterráneas dulces, salinas, humedad del suelo, hielos superficiales, tenemos lagos dulces, salinos, atmósfera, agua de pantano, ríos, agua biológica. Vemos que en los reservorios estamos incluyendo todo, ¿sí? Y estos reservorios de agua son tan importantes todos en su conjunto, particularmente los ambientes acuáticos, que ustedes ya se pueden dar cuenta dónde están, que pueden estar ubicados en varias de estas categorías de reservorios. Hay un flujo entre ellos, ¿sí? De agua, ¿sí? En forma de vapor o forma líquida. Y este flujo tiene también su dinámica muy particular. Y en ambos casos, tanto reservorios como estos flujos pueden verse alterados si se alteran algunas partes de ellos. En relación a los flujos, ¿sí? Y al ciclo del agua, es muy interesante el concepto que algunos autores
que de forma coloquial, digamos, plasmaron que es para graficar o mostrar la importancia o entender estos flujos, estos reservorios que se van moviendo de un lado al otro, los han bautizado los ríos que vuelan. Fíjense acá el ejemplo de la zona del Amazonas, en donde los flujos aéreos masivos de agua, ¿sí?, en forma de vapor, vienen del océano Atlántico, las zonas tropicales, es decir, con más influencia de las de más altas temperaturas, ¿sí? Se produce más evaporación de estas aguas y por los vientos alisios que son enviados hacia el continente y son alimentados también por la humedad que evapora la Amazonía, ¿sí? Por supuesto, va descargando y se alimenta. Se encuentran a una, estos ríos que vuelan, estos flujos masivos de agua, de vapor de agua, se encuentran a grandes alturas y pueden transportar, digamos, por muchos kilómetros, unos 20 trillones de litros de agua, ¿sí? Que son realmente, para que tomen dimensión, son cantidades realmente enormes, ¿sí? Del flujo que yo les mostré anteriormente, mostraban unos 33.000 kilómetros cúbicos anuales netos de agua que cae a tierra firme. Y este ejemplo, ¿sí?, está mostrando un transporte de agua en forma de vapor fenomenal, ¿sí?, que tiene su equilibrio de descarga y que se recarga por la humedad de la selva, ¿sí?, del Amazonas, que choca en la cordillera y sigue viajando. ¿Sí? Estos ríos realmente gigantes atmosféricos, de humedad atmosférica, cruzan el Amazonas, se encuentran con los Andes y causan lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia donde se iniciaron su viaje, ¿sí?, tanto en sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina. Y estas lluvias, estos ríos que vuelan y que descargan sus aguas a tanta distancia, son vitales para los ecosistemas de estas zonas que mencioné y por supuesto también para la producción agrícola, la vida de millones de personas en esa zona. Acá esto es muy importante y es muy interesante el concepto de los ríos que vuelan para empezar a entender cuando hablamos del ciclo del agua. Que realmente se trata de una circulación, de un flujo entre reservorios que es fenomenal y que es fundamental para el mantenimiento de los distintos ecosistemas y particularmente de los humedales y por supuesto para todos los beneficios que tienen que vamos a ir viendo. En este contexto, entonces, y como grandes reservorios de agua natural, vamos a hablar un poquito de los ambientes acuáticos, ¿sí?, que son tan, tan importantes, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de ambientes acuáticos de Argentina. Algunos de ellos son muy conocidos, pero vamos a tratar de ir entendiéndolos un poquito, su importancia, sus problemas. Y tratar siempre de ponerlos en contexto con lo que hablamos anteriormente. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los humedales, ¿sí? Como ecosistemas acuáticos muy importantes en el mundo. Y vamos a citar primeramente a la Convención de Humedales, a la Convención Ramsar, ¿sí? De la cual la Argentina es parte, como vamos a ver un poquito más adelante, junto creo que son en total 170 países, ¿sí?, por la ley 23.919, la cual además de, digamos, plantear una serie de aspectos importantes para
su definición y para, perdón, para su protección y manejo, también los define. En este caso, la convención define a los humedales como extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporarios, estancados o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Por su parte, el trabajo que ha hecho también otra definición que agrega el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ambiente, toma un humedal o lo define como un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o superficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Algo muy importante que vamos a ver en unas plaquitas más adelante, es que las propiedades funcionales de los humedales están íntimamente asociadas con aspectos hidrogeomórficos. Y esto, como vamos a ver, también le da una por ahí características más regionales, condicionan propiedades funcionales de humedales por ahí más locales. Y los aspectos bióticos y la biodiversidad, formas de vida, ecológicos, estructuras, procesos ecosistémicos, tienen una fuerte dependencia entonces de estos aspectos hidrogeomórficos, ¿sí? Están muy condicionados. Los humedales, digamos, como otros ecosistemas, se caracterizan por su estructura, por los procesos que ocurren en ellos y por las dinámicas de cambio que sufren. Y acá tienen ustedes un perfil de un humedal, que puede ser en el delta. Y bueno, estas características definen a los humedales, sus estructuras y su dinámica de cambio, ¿no? Los procesos que ocurren ahí. En cuanto a las estructuras, incluyen la biodiversidad, biomasa, la composición de las formas de vida, el número de estratos vegetales, las redes tróficas. En cuanto a los procesos o funciones, involucran la captura de carbono por organismos fotosintéticos, la productividad de los diferentes niveles tróficos, el ciclado y almacenaje de nutrientes, los patrones de evapotranspiración y el flujo de energía. Y la dinámica de cambio se asocia a la estabilidad del ecosistema, a la fenología de la vegetación o a los disturbios naturales. Por supuesto, también esta dinámica de cambio, digamos, pueden darse y se ve influida por los disturbios antrópicos. Y en el caso de los humedales, estos disturbios, tanto naturales como ciclos de inundación, etcétera, como antrópicos, ¿sí? Son los que más determinan esta dinámica de cambio. Todas estas características, ¿sí? En especial las funciones, son las que sostienen y garantizan todos los beneficios que una sociedad, que no solo la fauna y flora, por supuesto, que es parte de este ecosistema, sino que la sociedad, el hombre, obtiene de los humedales. Por lo tanto, ya nos podemos dar cuenta, o ya podemos sospechar claramente que cualquier perturbación, cualquier impacto sobre
estas características de estructura, de proceso y de dinámicas de cambio, y fundamentalmente, como dije, de las funciones, perjudican, ¿sí?, a los beneficios que las sociedades pueden obtener de estos ecosistemas. Por otra parte, acá se ve una figura también de un corte. Pueden ver aquí en este humedal hábitats de alimentación y nidificación para aves acuáticas según sus distintas estrategias, ¿sí?, en función de lo heterogéneo que es el espacio, ¿sí?, en este humedal. Las líneas onduladas acá les muestran los vuelos, las líneas rectas, sitios para caminar, para nadar o vadear, y sitios de nidificación son los puntos negros, circulitos negros. Y como se puede ver, por sus características ecológicas, gran parte de los humedales constituyen sitios de alta biodiversidad y alta heterogeneidad espacial, ¿sí?, como se ve en la figura. Y también una importante variabilidad temporal que está asociada a la presencia de un mosaico cambiante en el tiempo. Es decir, toda esta complejidad de estructura del espacio, esta variabilidad va cambiando con el tiempo por distintos pulsos, ¿sí?, que pueden ser naturales o, como comenté, antrópicos. La heterogeneidad espacial está dada principalmente por la existencia de gradientes ambientales bien marcados, lo que se traduce en una importante oferta de diferentes tipos de hábitats que, por supuesto, las especies utilizan. Como ejemplo, en los humedales fluviales, los procesos básicos de sedimentación, erosión lateral, realizados por un río, crean un mosaico de hábitats que determinan una alta diversidad de especies de fauna silvestre, lo que se expresa también en distintas estrategias por parte de estas especies para explotar dichos hábitats. Muy bien, acá podemos ver en este gráfico, tenemos un modelo conceptual sobre la presencia y características de los humedales bajo un enfoque hidrogeomórfico y los flujos de entradas y salidas de agua, ¿sí?, superficiales. Pueden ver acá en esta figura claramente, lo comenté antes, en donde esta interacción, y acá ya estamos viendo también, cuando hablamos de ciclo del agua, estamos viendo acá todos estos elementos también integrados, ya nos van dando una idea de cómo tenemos que abordar de manera integral este concepto para poder entender que el recurso agua, ¿sí?, y sus flujos, su circuito, se va moviendo de una manera tal, con un comportamiento tal que está totalmente relacionado este ciclo del agua con las estructuras y con las funciones de también estos ecosistemas, ¿sí? Y que, por supuesto, los generan, y la conservación de estos, sobre todo los humedales, también hacen que estos ciclos se puedan mantener. Acá se ve que la interacción del emplazamiento morfológico y el régimen climático son condicionantes del régimen hidrológico, ¿sí?, en términos de entradas y salidas de flujo de agua. Fíjense de afuera hacia adentro cómo vamos llegando a el ecosistema, ¿sí?, al humedal, con su estructura y con su función, como vimos anteriormente.
Según Dawson, bueno, un autor que ha trabajado mucho con esto, plantea el balance de agua, que el balance de agua del humedal, consecuentemente, obviamente los cambios de volumen que están almacenados de agua, pueden ser expresados como una relación entre el agua que entra por precipitación, aportes subterráneos y escorrentía superficial, con lo que sale de evapotranspiración y por infiltración hacia las napas o también por escorrentía superficial, ¿sí? Este es un balance. Este balance de agua en este humedal, por lo tanto, está generado, condicionado y a la vez condiciona, digamos, las otras capas que estamos viendo acá en esta figura. Bueno, estos factores también afectan aspectos de estructura, ¿sí? Como vimos, biodiversidad, biomasa vegetal, etcétera, los tipos de suelo, y funcionales, ofertas de hábitat, captura de nutrientes, productividad, etcétera, etcétera, almacenaje y flujo de nutrientes. La amortiguación, sí, del flujo de agua. Entonces, tanto estructura, estos factores afectan tanto la estructura como las funciones de los ecosistemas de humedal, ¿sí? Lo que incide a su vez en el régimen hidrológico y a veces incluso en el contexto geomorfológico. Como vimos antes, hay una interrelación muy importante. Estas interacciones pueden ser analizadas también a diferentes escalas de espacio y de tiempo. Y la biodiversidad y en general la estructura de los humedales, también así como las funciones ecosistémicas, son emergentes de la dinámica de los ecosistemas a escala local y de paisaje. Sin embargo, también están condicionados por los factores que operan a escala regional, climáticos, geológicos y geomorfológicos. Acá vemos lo que comentábamos, cómo están interactuados este ecosistema particular, humedal, el que sea que estemos hablando, con condiciones que son de escala más regional, ¿sí? Y volvemos a lo que dijimos al principio, con los comportamientos del agua en su ciclo, el comportamiento de los reservorios y de los flujos entre reservorios. Los aspectos estructurales y las funciones son percibidos, obviamente, por la sociedad como beneficios ecosistémicos, bienes y servicios que son beneficiosos, por supuesto, para el uso de la sociedad. Y soportan y sostienen los usos que se realizan sobre los humedales. Nuevamente, los humedales tienen todo este aporte de beneficios que están condicionados por su estructura, su funcionamiento, su relación también a escala regional con los factores que comentamos. Con lo cual, el tener estas funciones y estos beneficios depende de todo lo que comentamos anteriormente. En Argentina se hizo una regionalización estudiando diversos factores y fundamentalmente, en base a lo que explicamos, tomando estos aspectos, si la regionalización de los humedales en Argentina implicó la aplicación de dos enfoques que están interrelacionados, un enfoque hidrogeomórfico y un enfoque ecológico. A partir de ahí se desarrollaron mapas y se identificaron, se hicieron estimaciones de la superficie ocupada por humedales en las distintas partes del país. Se determinaron una superficie ocupada por humedales en Argentina de unos 600.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente más del 21% del territorio nacional.
A partir de ahí se elaboraron, elaboraron algunos mapas. Este es uno de ellos, en donde se ven las distintas regiones que conforman los humedales de Argentina. ¿Sí? Que como pueden ver es bastante diverso. Ahora vamos a ver un poco cuáles son. En función a al estudio anterior, ya conocimientos previos, por supuesto, lo que se ve es que, dada la notable oferta ambiental que hay en nuestro país, fisiográfica, climática, hidrográfica y ecológica, los humedales en Argentina presentan una alta variedad. Aquí encontramos vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados, zonas costeras, estuáricas y marinas, ¿sí? Entre otros. Es decir, una diversidad muy importante, y se considera, digamos, muy relevante en este trabajo que se hizo, considera el paisaje un vínculo clave entre humedales y su dependencia con los flujos de agua regionales, superficiales o subterráneos. También relevante para la toma de decisiones en el ordenamiento ambiental del territorio y las valoraciones de los servicios ecosistémicos. Y este es un trabajo muy interesante, muy importante, que permitió identificar estos distintos tipos de humedales en función de las características que comenté anteriormente. Pero encontramos, como pueden ver en el mapa, por ejemplo, región humedales montanos, precordilleranos y subandinos. Tenemos la región de humedales del Chaco, región humedales altoandinos y de la Puna, que, como pueden ver, algunos de ellos, digamos, con gran complejidad se subdividen, ¿sí? Tenemos distintos, en este altoandino y de la Puna, tenemos dos subregiones: vegas, lagunas, salares de la Puna, ¿sí? Lagunas altoandinas, la región de humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico, donde que también es muy grande y muy diverso, ¿sí? Donde tenemos una subregión que son los ríos esteros, bañados y lagunas del río Paraná, ¿sí? Que llega hasta Buenos Aires. Tenemos la subregión de riachos esteros y bañados del Chaco húmedo, ¿sí? Y así, bueno, una cantidad de regiones, de subregiones, perdón, muy importantes. Tenemos los humedales en valles serranos, tenemos humedales del Monte Central, humedales de la Pampa, humedales costeros, ¿sí? Divididos, por supuesto, la costa bonaerense y patagónica, y humedales de la Patagonia, ¿sí? Donde también tenemos tres divisiones. Según sus características, las características que comenté. Es decir, tenemos una representación muy diversa de tipos de humedales y de unas 10 regiones, y muchas de ellas, como vimos, con subregiones. Para mostrarles un poco cómo también se han hecho trabajos. Son herramientas fundamentales, no solo para tener conocimiento de estos ecosistemas a nivel regional, sino también particular. Ahí se han hecho mapas y trabajos y estudios para ir bajando, ir definiendo con más precisión, perdón, cada una de estas regiones y subregiones, aportando información relevante. Por ejemplo, les puse un ejemplo de la subregión de ríos esteros, bañados y lagunas del río Paraná. Fíjense que en la zona, acá definen
además de las regiones de humedales, unidades de paisajes de humedales, ¿sí? En donde en el complejo pluviolitoral del Bajo Paraná, que es una partecita de la región que les mostré, fíjense cómo aquí también aumenta la complejidad, cómo también se determinaron distintos tipos de humedales, y no se los voy a leer todos, pero para que vean que tienen humedales de albardones y derrames del Paraná, humedales de crestas de playa, humedales de relieves de la antigua albúfera, etcétera, etcétera. Fíjense que son ecosistemas realmente muy complejos, donde como vimos también tienen dinámicas de cambio, que también tienen su complejidad, y por lo tanto todo esto también complejiza el manejo y hace también más complicados los impactos actuales y potenciales, ¿sí? Consecuencias más complicadas. Fíjense también que si tomamos, a ver si, perdón, voy a tratar de poner el puntero. Ahí está. Bueno, esta parte, si tomamos esta parte, ¿sí?, más inferior, vamos a ver, es esta misma. Fíjense que esta unidad de paisaje, la 9, humedales del delta frontal, fíjense que también está dividida en cuatro, ¿sí? Tiene humedales del delta frontal Paraná de las Palmas, Paraná Guazú, etcétera, etcétera. Cada una con su también con sus características. Más allá de mostrar algunas de estas características, sobre todo la importancia de esto es mostrar cómo si venimos bajando de la región y subregiones, ¿sí?, vamos agregándole complejidad y conocimiento a cada uno de estos ambientes y estos ecosistemas. Y esto también se traduce en una herramienta muy importante y esencial y que debería ser utilizada en cualquier decisión que se tome para cualquier actividad o que se realice en esta zona. Bueno, en base a todas las características que vimos, ya se darán cuenta que estos ecosistemas que son realmente muy diversos, que son complejos, donde el agua juega un rol muy importante, tienen, por supuesto, brindan a las sociedades y, como comentamos, una serie de servicios, ¿sí?, posibilidades de uso que son muy extensas. Entonces brindan gran cantidad y diversidad de bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad, los que derivan en funciones que le son propias y distintivas de regulación hidrológica, regulación biogeoquímica y funciones ecológicas específicas, que son propias de los humedales. Estos ecosistemas son también importantes para el cambio climático, ya que actúan como una infraestructura natural para reducir riesgos de fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías. Si hacemos un poco, un poquito de detalle de estos servicios, podemos dividirlos. Por supuesto, brindan servicios de producción primaria, de reciclaje de nutrientes y de ciclo global del agua, como comenté, que son servicios esenciales
Pero también podemos encontrar otros servicios. Digamos, aquí están divididos en tres tipos. Se pueden encontrar algunos más en servicios culturales, servicios de abastecimiento y servicios de regulación. ¿Sí? Como servicios culturales, los humedales, digamos, muchos de ellos, digamos, son sitios naturales sagrados, sitios espirituales, sitios aptos para, muy demandados para recreación, turismo, ecoturismo, como, ¿cómo es? Monumentos naturales, etc. En servicios de abastecimiento tenemos la provisión de peces y otros alimentos, materias primas, maderas, pieles, recursos genéticos, abastecimiento de agua, recursos médicos y energía. En servicios de regulación tenemos secuestro de carbono, ¿sí? La turba, bueno, el carbono azul, como vamos a ver, las turbas son de los ambientes más importantes en este tema. Purificación de agua, regulación de flujos de agua, mitigación de inundaciones, protección costera, descomposición de residuos orgánicos y también depuración de otros contaminantes. Esto que vimos como planteo general de los servicios que nos brindan los humedales, si seguimos yendo al detalle, incluso lo podemos llevar a humedales específicos, vamos a ver que estas funciones realmente son, digamos, son muchísimas y son además vitales y son fundamentales. Tenemos, por ejemplo, aquí en un cuadro en donde podemos ver las funciones divididas como función genérica, específica y los bienes y servicios concretos. No se los voy a leer todos, pero lo van a tener en los trabajos. Pero vean, fíjense, digamos, la cantidad de servicios y la correlación que hay entre estos servicios, los usos y los distintos tipos de humedales, ¿no? Mencionamos la regulación hidrológica. Bien, pero esta regulación hidrológica nos brinda funciones específicas, ¿sí? Que son desaceleración de los flujos y disminución de la turbulencia del agua, regulación de las inundaciones, retención de agua, almacenaje a largo y corto plazo, recarga de acuíferos, retención y estabilización de sedimentos, regulación de procesos de evapotranspiración, ¿sí? Por ejemplo, la regulación de inundaciones, el servicio nos brinda la disminución de la intensidad de los efectos de las inundaciones en ecosistemas vecinos, ¿sí? La desaceleración de flujos y disminución de turbulencia nos brinda el servicio de la estabilización de la línea de costa, la disminución del poder erosivo, ¿sí? La retención de agua, almacenaje a largo y corto plazo nos brinda el servicio de presencia de reservorios de agua para consumo y producción, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos época de sequía. Retención y estabilización de sedimentos nos brinda la mejora de la calidad de agua, regulación del proceso de evapotranspiración. Atempera las condiciones climáticas externas. Fíjense que, digamos, la cantidad de funciones y de servicios son realmente, no solo son muy grandes, sino que son fundamentales. Y ya muchos de ustedes están imaginando los problemas que surgen cuando faltan algunas de estas funciones, cuando estos ecosistemas desaparecen o son disturbados, cuando los problemas que surgen por no tener estos servicios ecosistémicos.
En cuanto a la regulación biogeoquímica, tenemos el ciclado de nutrientes, nitrógeno, carbono, fósforo, almacenaje, retención de nutrientes, ¿sí? La fijación de dióxido de carbono. Esto nos brinda retención de contaminantes, mejoramiento de la calidad de agua, acumulación de carbono orgánico como turba y regulación del clima. La transformación y degradación de contaminantes nos brinda el mejoramiento de la calidad de agua y regulación climática, regulación de la salinidad, provisión de agua dulce, protección de suelos, ¿sí? Y producción de sal. Tenemos también, vimos la función genérica de regulación hidrológica, biogeoquímica y ahora ecológica. ¿Sí? Y la función específica y los bienes y servicios. En cuanto a las funciones de producción primaria, tenemos el secuestro de carbono en suelo y en biomasa, producción agrícola, producción de forraje para ganado doméstico, de especies de fauna silvestre que sean de interés, producción apícola, bueno, y un montón de cosas más. La producción secundaria, tenemos producción de proteínas para consumo humano o como base para alimentación de ganado doméstico, fauna silvestre de interés, producción de especies de interés para la caza deportiva, pesca, etc. Provisión de hábitats, ambientes de interés paisajístico, ofertas de hábitats para especies de interés comercial, cultural, provisión de hábitats críticos para especies migratorias, ¿sí? Por ejemplo, las aves, para reproducción de especies animales, particularmente aves, tortugas acuáticas, especies invertebrados acuáticos. Aspecto fundamental cuando hablamos de conservar la biodiversidad, mantenimiento de las interacciones biológicas, se mantienen las cadenas tróficas de los ecosistemas vecinos y exclusión de especies invasoras, mantenimiento de la diversidad, tanto específica como genética. Tenemos la producción de productos animales y vegetales alimenticios, producción de productos vegetales para la construcción, productos animales y vegetales no alimenticios, cueros, pieles, plumas, plantas, etcétera, producción de productos farmacéuticos, etnobiológicos, para etnomedicina y con fines religiosos, rituales, etcétera. Fíjense que es medio un poco tedioso leerlo todo, pero creo que cuando uno se detiene a ver la secuencia de las funciones genéricas, también es interesante porque está relacionado con las relaciones que yo les comenté anteriormente, ¿sí? Tanto del humedal a nivel más regional, ¿no? Geomórfico, de hidrológico, ¿sí? Y del propio ecosistema. Fíjense, cuando vemos detalladamente y vemos la cantidad de funciones bien estudiadas y determinadas, nos damos cuenta de lo problemático que es si nos faltan alguna de ellas, o en algunos casos todas, lo que perjuicio que sería. Vinculado a esta, les puse esta placa porque me pareció muy interesante. Aníbal Parera hizo una analogía, ¿sí? De los humedales, digamos, ya viendo un poco todos estos aspectos, conociendo un poco más cómo son y la cantidad de servicios que nos brindan por sus particularidades, ¿sí? Él comparó a los humedales lo llamó alfombras mágicas, ¿sí? Haciendo el paralelismo de cuando uno lava una alfombra, le empieza a tirar agua con una manguera y la alfombra no para de absorber el agua. Absorbe, absorbe, absorbe. Uno puede estar un rato largo tirándole agua a la alfombra y la alfombra va a seguir absorbiendo el agua, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y en algún momento, por una esquinita, va a largar un hilito cuando se empiece a saturar o porque está un poco inclinada, un hilito de agua. ¿Sí?
Y él comparó esta situación con los humedales, ¿sí? Como analogía. Si yo dejo de tirarle agua a la alfombra, ese chorrito de agua va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, porque la alfombra acumuló tanta agua que tiene un reservorio tan grande que va a seguir proveyéndome ese hilito de agua, hasta que vuelva yo a tirarle agua con la manguera. Entonces, relacionó, le llamó por esta razón o por esta analogía, alfombras mágicas a los humedales, ¿sí? Y haciendo alusión particularmente con el gran humedal de los esteros de Liberá, ¿sí? En donde esta alfombra mágica de Liberá tiene una superficie de 12.300 kilómetros cuadrados, son como 80 ciudades de Buenos Aires. La manguera de las lluvias agregan entre 1.200 y 1.500 milímetros anuales. Y el chorrito esquinero del que hablé de la alfombra, que uno está lavando, es el río Corriente, único desagüe superficial de los esteros. Y de esta forma, con esta analogía, ¿no? Los esteros de Liberá regulan las aguas, retienen en la abundancia y entregan en la escasez. ¿Sí? Es una forma bastante más sencilla de comparar como analogía, me pareció interesante como definición de lo que son los humedales. Son verdaderas alfombras mágicas que no paran de brindarnos bienes y servicios ecológicos para el hombre, para la sociedad. Otro, digamos, un ecosistema, digamos, un humedal, un ecosistema humedal sumamente interesante, importante y particular, son las marismas. Para poder meter también, ver que como vimos antes en la regionalización y demás, los ambientes costeros también son considerados humedales. ¿Sí? Como vimos, tenemos la región de humedales de Buenos Aires y la de Patagonia. Y hay varios ecosistemas, los intermareales, los grandes bosques de Macrocystis, relacionados con estos fondos rocosos y estos ecosistemas intermareales, pero uno particular del que les quería comentar, que son las marismas, que son ambientes muy interesantes, muy importantes, que tienen la particularidad de ser un ambiente, como dijimos, el humedal tiene particularidades únicas en su estructura y funciones. Que lo diferencian de, en este caso, de las marismas, ¿sí? De los ecosistemas que tiene al lado, del marino, proveniente marino y del terrestre. Pero en donde hay una cruza de ambos ecosistemas y se dan la presencia de especies muy particulares que están sumamente adaptadas a la extrema salinidad, a la variación, desea estar varias horas bajo el agua y varias horas al sol sin agua, ¿sí? Que son muy interesantes. Como pueden ver en el mapa, tenemos a lo largo de toda la costa tenemos marismas, ¿sí? Divididas más hacia el norte, marismas de fondos barrosos, ¿sí? Que también, obviamente, estas diferentes estructuras de fondo van a determinar también distintas predominancia de especies. Luego tenemos en la zona media, en lo que es el Golfo San Matías y sur de Península de Valdés, tenemos las marismas de fondos rocosos y luego hacia el sur tenemos marismas de fondos barrosos. Estos ecosistemas, como les comenté, son muy particulares, no los voy a detallar totalmente ahora,
Ven ustedes ahí algunas imágenes, tienen ahí algunas especies que ya les están, de vegetales, que ya les están mostrando su capacidad de acumular agua, que tienen. Entre otras adaptaciones, como comenté, por el tema de la alta salinidad. ¿Sí? Como se retira el agua de mar y da el sol, sobre todo en los ecosistemas de distintos relieves, sus movimientos de marea, el sol, el poca agua que queda, lo que va haciendo es evaporar el agua y se van concentrando las sales allí, entonces tienen que estar bien adaptadas. Son ecosistemas que nos brindan también una cantidad de servicios ecológicos muy importantes. Entre ellos tenemos, las marismas disipan la energía del oleaje, sobre todo la especie de espartina, reduciéndolo hasta un 71%, 71% la altura de las olas y 92% de su energía. Fíjense la función impresionante que cumplen, que para cualquiera que esté en un ambiente costero, no solo viviendo, sino o trabajando o lo que fuere, los pobladores locales, para una ciudad, esto es un servicio que es, imagínense ustedes la infraestructura, la energía y el trabajo que habría que poner para lograr este tipo de cosas. También disminuye la velocidad de las corrientes de marea, incrementa la estabilidad de sus sedimentos, amortiguando los efectos erosivos del agua. Son sistemas productivos que fijan grandes cantidades de dióxido de carbono. ¿Sí? Espartina, particularmente, registra valores muy altos, ¿sí? En captar dióxido de carbono, es sumamente eficiente. Albergan altas densidades de estadios juveniles de peces y crustáceos. Y esto es otro aspecto importante, no solo de los ecosistemas costeros, ¿sí? Costeros marinos, sino muchos de los humedales, o casi todos los humedales. Son zonas de crianza y de reproducción de gran cantidad de especies, con lo cual son esenciales para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, como les dije, albergan densidades muy altas de estadios juveniles de peces y crustáceos. Tienen una alta capacidad de absorber y estabilizar el exceso de nutrientes. Espartina particularmente aumenta su biomasa en áreas afectadas por efluentes cloacales. Hay estudios que se han desarrollado en Bahía Blanca, muy interesantes, en donde estas especies han sido sumamente eficientes justamente tratar contaminantes de distintos tipos, en este caso particularmente lo que es orgánico. En Bahía San Borombón, los humedales costeros actúan como filtros, disminuyendo los aportes de nutrientes y contaminantes producidos por la actividad agrícola. También cumplen un rol muy importante, ¿sí? Porque muchos de estos ambientes costeros, no solo como en la zona del Paraná y demás, sobre todo en la zona de Buenos Aires, son zonas cercanas que también hay distintos tipos de actividades humanas, entre ellas la agricultura. Con respecto a los océanos, por supuesto no me voy a detallar, a detener demasiado. Pero también, digamos, y en contexto con lo que hablamos, lo que vimos la segunda placa, ¿no? Tenemos la superficie del planeta cubierta por el 70% de agua,
Estos grandes océanos, sus corrientes, sus propiedades y características generan, producen la mitad del oxígeno de la Tierra y absorben el 25% del dióxido de carbono que emiten las actividades humanas. También tiene hay, como les comenté, sobre todo los costeros y zonas por las influencias de las distintas corrientes y sus plataformas, ecosistemas de gran productividad. Por ejemplo, el ecosistema marino de la corriente de Humboldt hace que el mar peruano, con solo el 0,1% de la superficie oceánica, digamos, produce el 10% del desembarque de la pesca mundial. Esa es la importancia que tienen. Por eso también los impactos negativos cuando está el efecto del niño, de la niña, ¿sí? Que hubo en estos ecosistemas, ¿sí? Cuando por cambios de temperatura y características y movimiento de las corrientes, todos estos servicios se ven impactados justamente por los efectos que tienen estos fenómenos regionales en los ecosistemas y en la dinámica de las corrientes y de la productividad. Y bueno, a su vez bueno, es una importantísima fuente de proteína, por supuesto, que sustenta a millones de personas para su alimentación y fundamentalmente una gran cantidad de comunidades y familias que viven prácticamente exclusivamente de la pesca artesanal. Por otro lado, también, así como vimos las regiones de humedales y la cantidad de humedales distintos, paisajes de humedales y más que tenemos a lo largo de todo el país, muchos de estos humedales, de estos ecosistemas humedales, son tan particulares y tan relevantes por los servicios que brindan, que han sido declarados sitios Ramsar, ¿sí? Esto significa, los sitios Ramsar están relacionados, obviamente, dictaminados por una convención sobre los humedales, ¿sí? Es un tratado jurídico internacional que está centrado principalmente en este tipo de ecosistemas, en los humedales. Fue firmado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y es conocida como la Convención Ramsar, que entró en vigor ya en el 75. Y como les comenté antes, sí, son 170 países que han adherido como partes y Argentina lo ha hecho a través de la ley que yo ya les mostré anteriormente. Esta convención genera y los países miembros se comprometen a cumplir y a trabajar para ello un marco para el uso racional, ¿sí? De los humedales que ha elaborado esta convención, que proporciona los mecanismos para asegurar la incorporación de los humedales en la agenda mundial y obviamente local de los países que se han adherido. Bueno, por supuesto, en consistencia con la agenda del desarrollo sustentable. Fíjense la cantidad de humedales que tenemos, son 22. 22 humedales distribuidos, como lo están viendo ustedes, tienen de Laguna de los Pozuelos en Jujuy, Parque Nacional del Río Pilcomayo en Formosa, Laguna Blanca en Neuquén, bueno, etcétera, el Delta del Paraná Entre Ríos, humedales de la Península de Valdés en Chubut, es decir, está bastante repartido. Estos sitios tienen una categoría de protección especial. Sí, que hace más, por supuesto, más fácil conservarlo. Muy bien, muchos de los humedales de los que vimos, y como vimos los mapas, nos dimos cuenta que si pensamos en todas las ciudades que tenemos en la Argentina,
y las ubicamos, muchas de ellas van a estar cerca, próximas o sobre estos humedales. A eso se les llaman humedales urbanos y periurbanos. Son aquellos que se encuentran en las ciudades y en sus alrededores. Los humedales pueden ser que estén en las ciudades, no necesariamente grandes humedales, también los hay pequeños, ¿sí? De baja escala o recuperados, que también tienen su gran importancia. Y estos humedales contribuyen a que las ciudades sean más habitables, porque como vimos, y se darán cuenta, base a todos los servicios que vimos, ayudan a abastecer de agua potable, filtrar contaminantes, mejorar la calidad de agua. Todo esto ahora visto particularmente para los usos que las ciudades pueden darle, prevenir inundaciones, mejorar la calidad del aire, son centros de biodiversidad, y ayudan al cambio climático. También hay que tener en cuenta, es muy importante, esto han hablado anteriormente en las otras clases, también los otros espacios naturales urbanos son muy importantes, los servicios que aportan, y muchas veces se complementan con estos humedales por su proximidad, por tener ciertas especies, digamos, sobre todo de aves en común, etcétera, etcétera. Y son toda esta naturaleza urbana tiene una importancia fundamental junto con los humedales, y hay que tenerlos, digamos, en cuenta de manera conjunta. Bueno, lo que ya han mencionado en otras clases, quebrada, arbolado urbano, bosques urbanos, etcétera, estos corredores para los humedales, ¿sí? Sobre todo los humedales que atraviesan ciudades o que son más pequeños, digamos, tienen una importancia realmente relevante para sostener sobre todo las funciones de estos humedales, en relación principalmente a la fauna. Este es un ejemplo que quería traerles, que me pareció interesante para que ustedes lo puedan explorar. Es un sitio que tiene Chile sobre humedales urbanos, ¿sí? Humedales y naturaleza urbana. Es un sitio interactivo que han armado para poder crear una plataforma interactiva, ¿sí? Justamente de humedales y naturaleza urbana, como herramienta, una herramienta web, digamos, que busca un poco conectar a los ciudadanos y, ¿sí?, a instituciones, y conectarlos con los espacios del agua, la naturaleza en las ciudades, ¿sí? Y para, digamos, con el objetivo final de construir, digamos, una red que, ¿cómo es?, que promueva ciudades más sustentables y, por supuesto, la conservación y evitar los impactos y la desaparición de estos humedales urbanos. Entonces, comenzaron ellos a generar información, a difundir la información, crearon este sitio, ¿sí?, que es muy interesante, y empezaron a ponerlo en funcionamiento y a generar un mapeo colaborativo de estas ciudades, digamos, justamente para dar conocimiento, informar, compartir información y articular iniciativas de la ciudadanía. ¿Sí? Generaron tres tipos de usuario, como generalmente en estos casos pasa, ¿no? Los que pueden solamente ver, otros pueden ver
e ingresar información y algunos que pueden administrar. Y ciudades activas, que son los que tienen responsables para administrar y editar esta información, además de cargar y de tomar datos. Y lo que hacen es mapear justamente estos humedales y estos sectores de naturaleza urbana y justamente tipificarlos, ¿sí? El tipo de humedal y el espacio de agua que se trata, que es naturaleza urbana, también se pueden dar más detalles, localizarlo y también compartir lo que son iniciativas de la comunidad en relación a estos espacios y normativas, medidas y problemáticas para ver, digamos, cómo ayudarse entre sí o cómo ver cómo las han resuelto, digamos, como experiencia que es muy válida. En tal sentido, lo que, digamos, han generado una red bastante interesante, fíjense que tienen cerca de 400 usuarios, hay más de 1.080 puntos mapeados, ¿sí? Hay 48 mapas creados y, bueno, importante cantidad de visitas. Y acá ustedes pueden ver un poco cómo es la dinámica de los mapas, ¿sí? Y cómo se pueden ir adquiriendo de estos mapas también información. Y es muy importante la función de red y de compartir. Y esto ha generado que en muchos espacios de humedales urbanos empiecen a tener proyectos de conservación, de cuidado comunitario, y esto haya promovido también normativas y acciones del Estado para también en ese sentido, ¿no? En la conservación de los mismos. ¿Les parece que hagamos acá un pequeño, a ver, intervalo? ¿No? Son 7:30. Podemos hacer 10 minutos y después continuamos con el resto. ¿Les parece? Perfecto, Andrea me hace seña que sí, con lo cual estamos todos autorizados. ¿Estamos todos o casi todos por ahí? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces vamos a empezar a comentar algunos aspectos principales sobre los impactos, ¿sí? Amenazas e impactos que sufren los humedales, ¿sí? Los ecosistemas acuáticos en general y los humedales en particular. Un aspecto que es un clásico es que los humedales generalmente son vistos, muy frecuentemente son vistos como tierras improductivas que pueden ser drenadas y convertidas para otros usos de la tierra, donde no se les ven ningún tipo de valor. Fundamentalmente con la visión de que no se les puede construir nada arriba. Hay un micrófono abierto.
Laura, me parece que lo sacaste a Cristian del sistema y estás grabando también. Tendrías que parar las dos cosas. Como les estaba comentando, vamos a comentar algunas de las principales amenazas e impactos que sufren los humedales. Tenemos la presencia de grandes ciudades, grandes centros turísticos e importantes puertos, ¿sí? Ya sea humedales urbanos que estén dentro, próximos o pegados o inclusive algo alejados de las ciudades o de estas actividades, el desarrollo de infraestructura, la conversión de tierras para diferentes usos, expansión urbana, agraria, etcétera, la extracción de agua para diversas actividades, la sobreexplotación de recursos naturales, la introducción de especies exóticas, ¿sí?, que se tornan invasoras, la modificación de patrones de drenaje, la contaminación por agroquímicos, efluentes industriales cloacales y por derrames de hidrocarburos. Y todos estos aspectos que son digamos, amenazas, impactos generales, ¿sí?, vienen causando una degradación, una pérdida de humedales mucho más rápidamente que otros ecosistemas. La extensión global, como comenté, de los humedales ha venido disminuyendo significativamente en el siglo XX. Vamos a ver algunos datos sobre ello. Pero antes, les quisiera comentar, habíamos visto que dentro de los ecosistemas acuáticos teníamos a los humedales principalmente, y habíamos puesto el ítem de la zona costera argentina porque tiene unas características particulares y han sido estudiadas y determinadas como un verdadero, digamos, continuo que tiene particularidades. Y no solo ecosistémicas, sino también administrativas y de cómo de las actividades que se generan allí. Y como vimos, también gran cantidad de humedales se ubican en las zonas costeras, no solo marinas, sino fluviales y lacustres. Los lagos y los ríos, dependiendo de sus tamaños, son un humedal en sí mismo, ¿sí? Pero hay, como vimos, distintos tipos de ecosistemas humedales y de paisajes de humedales que son bien particulares a una escala mucho menor. En el caso de la zona costera, por la importancia que tiene para la Argentina, ¿sí?, por la cantidad de kilómetros y por las propiedades que tienen desde su relieve y los cuerpos de agua fundamentalmente que bañan estas costas, es que se las ha estudiado y se le estudia como un continuo fluvio marítimo, ¿sí?, a esta zona costera argentina, así se la determina, que por lo menos Dadón y otros autores lo han estudiado, digamos, atendiendo a estas características que yo les comenté, de homogeneidad, pero también de complejidad, que abarca tramos, continuo fluvio marítimo, que abarca tramos argentinos de grandes ríos, de la cuenca del Plata, ¿no?, Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el río La Plata, y del litoral atlántico hasta el extremo sur de la Patagonia. Con una de las plataformas, como comenté al principio, continentales, las más extensas y las más productivas de los océanos del mundo.
Este sector, este continuo fluviomarítimo, este sector costero, la zona costera de Argentina, es un sector que está compuesto por unos 107 municipios. Municipios costeros, 107, y pertenecientes a 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense la dimensión que tiene, bueno, en kilómetros lo pueden ver en el mapa, que es realmente inmenso, pero la cantidad de municipios costeros que tiene, que realmente es enorme, que también se traduce, como dije, en grandes ciudades, ciudades intermedias y poblados y comunidades más pequeñas que están asentados en la costa. Realmente es una es una interacción muy grande la que hay entre ciudades, pueblos que están asentados en la costa argentina, tanto ríos, lagos como como en el mar. ¿Sí? Acá se dan cuenta ustedes, tienen en el mapa en vista la cantidad de municipios que hay, que a la vez también eso complejiza, digamos, mucho lo que es la protección, la conservación y las medidas por las cantidades de jurisdicciones que hay. A la vez ocupa el 18,3% del territorio continental, sin considerar, por supuesto, el sector antártico y de islas, y habita en esta zona costera argentina, habita el 39% de la población, ¿sí? 28 habitantes por kilómetro cuadrado, que supera casi tres veces la del resto del país. En el caso de la región de La Plata, que acá lo tenemos, fíjense que está dividido, ahora lo vamos a ver, en regiones, la zona costa argentina. En el caso de la zona de la región del Río de la Plata, tenemos unos casi 140 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, además la cantidad de ciudades, de poblados y de municipios, además también la concentración de población en esta zona costera argentina es muy grande. Y bueno, en esta zona costera pueden reconocerse cuatro regiones bien diferenciadas. ¿Sí? Que son la gran región fluvial, aquí al norte, la del río Paraná, la de la región del Río de la Plata, la región pampeana y la región patagónica. En el caso también de las zonas costeras tienen, digamos, un aspecto muy importante para destacar, vinculado a lo que debería ser el cuidado, el manejo, la conservación, las medidas y la planificación de este espacio, es que los océanos, los mares, los lagos y los ríos, sus respectivas riberas del territorio argentino pertenecen al dominio público, y nación, provincias y municipios, según el caso. Esto claramente, en muchos casos, o no se cumple o se viola, se transgrede esta norma. Algunas de las ciudades costeras. En general, siempre se dijo que los argentinos vivimos de espaldas al mar. En muchos casos vivimos de espaldas a los ríos, sobre todo a los grandes ríos y algunos lagos. En otros casos no, pero la visión que se tiene de los humedales, los ecosistemas acuáticos, sobre todo los grandes cuerpos de agua, dista bastante de lo que hemos desarrollado hasta ahora en la charla, ¿no? Donde
estos ambientes realmente tienen una complejidad y una importancia y nos brindan unos beneficios y unos servicios ecológicos que son dignos de tenerse en cuenta. Fíjense, bueno, muchas de las ciudades que se conocen porque son digamos, turísticas, pero tenemos un gran número de ciudades con humedales, ciudades costeras, que están, que tienen en sus bordes o internamente distintos tipos de humedales, ríos, lagos, lagunas, arroyos, y ambientes costeros. Acá tenemos Radatili, Bariloche, Lago Los Molinos en Córdoba, acá uno de los que provee agua a la ciudad. El caso de Bahía Blanca, que es un caso, es un gran humedal, con ambientes realmente sumamente importantes, y que además tiene una ciudad, además de una ciudad muy grande, también tiene actividades agropecuarias, industriales, bueno, lo tiene todo, todo, todo sobre este humedal. Mar del Plata, Ushuaia, Puerto Madryn, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenemos un sitio Ramsar, la Reserva Ecológica Costanera Sur, que tanto costó, con una superficie de 350 hectáreas, que es un humedal que reúne la mayor diversidad, biodiversidad de la ciudad, Rosario, Posadas, acá tenemos el Parque Costero de Zona Norte en Vicente López. Acá arriba tenemos un ejemplo del Arroyo Ragio, que es, limita entre provincia y capital, entre Vicente López y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como vamos a ver, Buenos Aires tiene arroyos totalmente entubados, pero la salida de estos arroyos muchas veces tienen 1.000 metros, 700, 900 metros, 300, 400 metros. Y en esos arroyos, en algunos de ellos, como el caso del Ragio, se ha mantenido una fauna y flora autóctona muy interesante. Y solamente en este sector, que son 2,5 kilómetros de tramo, por ejemplo, se han hecho censos de más de 120 especies de aves autóctonas y cumple realmente un servicio ecosistémico interesante, por más que sea un arroyo o la salida, en realidad, la desembocadura de un arroyo bastante pequeño. De hecho, los valores en las mediciones que se han hecho acá han mostrado desde el inicio de la salida entubado hasta la desembocadura, unos 300 metros después, cambios sustanciales en los niveles de metales pesados y sobre todo bacteriológico. Bueno, tenemos San Nicolás, Formosa, San Lorenzo, Chaco, en fin, son innumerables las ciudades que tienen humedales urbanos y que tienen a los ríos, los lagos y a la costa marina como protagonistas. Esta zona costera, esta gran zona costera, como vimos, también tiene sus problemas y sus amenazas. Muchos están vinculados con las que nombré anteriormente para los humedales en general, ¿sí? Y algunos son particulares de las zonas costeras por la dinámica de los cuerpos de agua que bañan sus costas, ¿sí? Tenemos el agotamiento de los recursos renovables, por sobreexplotación, etcétera, erosión inducida. Presiones sobre el dominio público, como les comenté, localización de actividades y usos incompatibles entre sí, contaminación, introducción e invasión de especies exóticas, incrementado de los riesgos socioambientales por crecimiento urbano inequitativo y mal planificado, artificialización de hábitats, impermeabilización de suelos, modificación de las geoformas por obras de infraestructura, competencia por el espacio sobre la línea de la costa y la ocupación
de las áreas bajas, impactos en el cambio climático, erosión e inundación de las áreas costeras. Es decir, es un enunciado general, pero hay muchos ejemplos particulares de esto, el mal manejo de las dunas, en fin, son realmente innumerables los problemas que tienen estos ambientes. Y muchos de ellos están relacionados directamente con la actividad de la ciudad, pero también, como se ha mencionado anteriormente en el curso, digamos, cuando se habló de geofagia y que las ciudades son energívoras, es decir, la influencia de las actividades, están particularmente las que se dan en la ciudad, pero también las requeridas para abastecer de energía y de materiales. Acá tienen, no nos vamos a detener a verlas todas, pero fíjense que hay un raconto en este cuadro de actividades humanas, efectos potencial y función que está en peligro. ¿Sí? Un detalle de las presiones que sufren estos ecosistemas de agua dulce. ¿Sí? Tenemos crecimiento demográfico y del consumo, aumenta la extracción de agua, la adquisición de tierras cultivadas mediante el drenaje de humedales. Bueno, prácticamente todas las funciones del ecosistema, incluyendo funciones de hábitat, producción y regulación, son las que se ven en peligro. Desarrollo de infraestructura, presas, canales, diques, desvíos, entre otros. El efecto es la pérdida de la integridad, altera el ritmo y la cantidad de corrientes fluviales, la temperatura del agua, el transporte de nutrientes y sedimentos, y como resultado el rellenado del delta bloquea las migraciones de peces. Acá tienen como función en peligro la cantidad y calidad del agua, hábitats, fertilidad de la llanura, de inundación, pesquerías, economías del delta. ¿Sí? Conversión de tierras, ¿sí? Se eliminan componentes claves del entorno acuático, pérdida de funciones, integralidad, de lo que hablamos al principio, de hábitat, biodiversidad, altera pautas de escurrimiento, de lo que también comentábamos, inhibe la recarga natural, rellena de limo los cuerpos de agua, esta afecta las funciones de control natural de inundaciones, de hábitat para pesquerías y aves acuáticas, el recreo, suministro de agua, cantidad y calidad de agua. Y así podemos seguir, ¿no? Tenemos sobreexplotación, introducción de especies exóticas, descarga de contaminantes en tierra, aire y agua. La introducción de especies exóticas es un grave problema en los ambientes acuáticos, sobre todo en los cuerpos grandes de agua. Uno de los factores que introducen especies exóticas son las aguas de lastre de los barcos, es decir, los flujos de materia, de materiales y de transporte, que el mar es impresionante, la cantidad de circulación de barcos y la actividad de los puertos. Estos barcos, con las aguas de lastre, ingresan muchas veces invertebrados, virus, bacterias, que luego quedan en los ambientes, con el consecuente perjuicio no solo al ecosistema, sino también a la economía humana. Otro aspecto que les quería traer son los microcontaminantes, que es un término que engloba a todos los contaminantes que podemos encontrar en aguas de concentraciones de miligramos por litro. Y son realmente es un problema de preocupación, de cada vez mayor preocupación. Muchos provienen de la producción en masa de materiales y de productos básicos para el uso humano. Los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales municipales muestran una presencia de microcontaminantes cada vez más elevada. ¿Sí? La descarga de estos efluentes en aguas superficiales es una de las causas principales de que los microcontaminantes, junto con los efluentes de los hospitales y actividades perdón, agropecuarias. Los contaminantes patógenos son los hospitales y las actividades agropecuarias también. Y estos microcontaminantes, si ustedes se fijan aquí,
por categoría, subcategoría y fuente. Tenemos productos farmacéuticos, anticonvulsionantes, antibióticos, bloqueantes, estimulantes, reguladores lípidos, en aguas residuales domésticas y en efluentes de hospitales, escorrentías, desechos animales y agricultura. Tenemos productos de higiene personal, ¿sí? De farmacias, desinfectantes, filtros solares, repelentes, insectos. Tenemos hormonas, estrógenos y de aguas residuales domésticas, de ganadería, excreción humana y animal, escorrentías de desechos animales y acuicultura, productos químicos como retardadores de llamas, sustancias plastificantes, ¿no? De aguas residuales domésticas, plaguicidas, ¿sí? En aguas residuales domésticas, limpieza de correntía de jardines, etcétera, y por supuesto la actividad agrícola, agentes tensioactivos como detergentes y otros, otros agentes, aguas residuales domésticas. Esto generalmente no, digamos, no se lo tenía en cuenta y cada vez más se está estudiando y se está viendo la dimensión que tienen, cada vez mayor la presencia de estos microcontaminantes, y principalmente, como vimos, por descargas de tierra, ¿no? De las ciudades. Todas estas presiones, todos estos impactos que vimos de manera general, por supuesto, han ido causando, generando una pérdida de humedales y de especies asociadas. Si ven aquí, este índice acá se ve cómo va declinando, cómo va descendiendo en los gráficos los humedales, y vemos abajo tenemos la disminución de abundancia de especies de agua dulce, ¿sí? Fíjense la correlación que hay. En las últimas evaluaciones se dan cuenta de que en el siglo XX la extensión mundial de los humedales disminuyó entre el 64 y un 71%, y su pérdida y degradación continúan todavía a escala global, ¿sí? A una tasa que se estima de 1,5% anual. Esta pérdida es mayor y más acelerada en humedales continentales. Si bien ambos números son altos, es mayor en los continentales. Esto trae aparejado una importante pérdida anual de servicios ecosistémicos calculada en un valor superior a 20 billones de dólares. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio que lo que sostenía esos beneficios para la sociedad tenía que ver con esas características particulares de los humedales? Su estructura, su función, su dinámica y por supuesto la influencia a nivel regional, ¿no? De las geomórficas y de hidrológicas, ¿sí? Por supuesto del ciclo del agua completo. También hay que tener en cuenta que no solo decaen los números de cantidad de humedales, sino que viendo la proporción de los distintos tipos de humedales, también esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay humedales que pueden perderse definitivamente, si no se contemplan en las medidas, que haya, digamos, representatividad de todos los distintos humedales a la hora de ser protegidos y conservados. Acá tienen, es solamente un dato que después lo pueden ver, la cantidad en porcentaje de ríos y arroyos 6%, lagos naturales 29%, turberas no arboladas 27%, turberas arboladas 6%, y marismas y pantanos 22%, y humedales arbolados 10%. De los tipos de las clases de humedales que hay a nivel mundial. Las turberas arboladas son de las más eficientes en la captación de dióxido de carbono. Sí, creo que los números son, no recuerdo ahora, pero
No sé si lo tengo después, pero es una pequeña proporción, como ustedes pueden ver, pero capturan gran cantidad del dióxido de carbono en comparación con otros ecosistemas. Y bueno, aquí abajo tienen el porcentaje de humedales marinos, costeros, naturales, y no incluye los intermareales con bosques de algas, digamos, con intermareales con fondos rocosos. Tienen llanuras mareales sin vegetación, 28%, las marismas saladas, 34%. Y bueno, fíjense que de los deltas costeros son solo el 2%, los manglares solo el 8%, ¿sí? Praderas de pastos marinos, 11%, y arrecifes de coral y sistema de aguas cálidas, 17%. Es muy importante tener en cuenta la cantidad que se pierde, pero también en proporción los tipos que se pierden para tratar de conservarlos, todos los tipos que hay, porque como ya vimos, todos cumplen un rol importantísimo. También ya se comentó en el curso, ¿sí? Los usos y demandas crecientes de recursos naturales. Acá vemos cómo el crecimiento de la población y de consumo de agua ha ido creciendo enormemente. Y tienen también los tipos de usos, ¿no? Extracción agrícola, vemos aquí, industriales y municipales. Es decir, aproximadamente, digamos, según la estimación, según los autores, cambian un poco, pero aproximadamente 11.500 kilómetros cúbicos de agua son aprovechables por el hombre, de los cuales 6.000 kilómetros cúbicos están comprometidos por extracciones. Es decir, el hombre usa más del 50% de la capacidad de este servicio ecosistémico. Se extrae el agua de los humedales continentales y sus cuencas hidrográficas para usos agrícolas, urbanos, generación de energía, etcétera, etcétera. Como vimos anteriormente, bueno, primero les muestro esto. Esto es solamente una idea que tengan. Cuánta agua se utiliza para producir alimentos, ¿sí? Si comparan con el gráfico anterior, ¿sí? La agricultura es la que más consumo de agua tiene. Y acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? De cuánto se necesita para producir una manzana, una ración de aceituna, 250 litros, etcétera, etcétera, etcétera. Medio kilo de arroz, 1.700 litros, y así es para que tengan una noción, ¿sí? Que sirve para entender también este gráfico. Fíjense también, compañeros, compañeras del GEPAMA estuvieron hablando de estos temas, cómo la extracción de minerales no metálicos, ¿sí? Como arena, grava, para recuperar tierras, para construcción, cómo supera a las otras categorías, ¿no? Que tenemos acá, que son la biomasa, combustibles fósiles, y minerales metálicos. Y esto también tiene su correlato en los impactos en los humedales. En los ecosistemas acuáticos. Las turberas, digamos, son muy vulnerables a la extracción de turba, por supuesto, al drenaje y a la tala. El suelo de muchos humedales de agua se utiliza, de agua dulce, perdón, se utiliza para la fabricación de ladrillos, la recolección intensiva de madera para fabricar productos, como carbón, los bosques de humedales, manglares,
puede ocasionar grandes cambios en las características, sus características ecológicas. La extracción de arena y grava de los ríos y costas se relaciona con el desarrollo urbano y actualmente supera a los combustibles fósiles, como mostramos, y la biomasa en función de la masa total extraída. Las canteras de arena perturban y destruyen los hábitats bentónicos de los humedales, de los ecosistemas acuáticos, afectan la calidad del agua debido a la suspensión de sedimentos con múltiples impactos ecológicos. Debido a la índole abierta del recurso, la regulación resulta problemática y los casos de extracción ilegal están en aumento. Este es un problema. Los que hayan ido a Villa Ventana de vacaciones o a pasear, el lago que se formó por el dique, ese embalsecito, está por uno de los arroyos que rodea el pueblo, la pequeña, sí, el pueblo. El agua era totalmente transparente, ¿sí? Como agua de sierra con fondos de con roca, grava, y a un intendente se le ocurrió sacarlo. Nadie sabe bien por qué. Casualmente, según comentan los pobladores, tenía un amigo que tenía un corralón y de las aguas cristalinas, ahí se armó un camping y era uno de los oasis de esa zona de serranía, esa ventana, aguas totalmente cristalinas. Ahora el agua, si ustedes van, es totalmente turbia, ¿no? Y cambió un poco la dinámica de ese embalse en cuanto a las especies, ¿no? Quería marcarles también de lo que venimos hablando, algunos ejemplos que tienen actualidad, ¿sí? Porque realmente son de una gravedad increíble, que son los incendios, que es uno de los impactos y de las amenazas que tienen los humedales, ¿sí? En distintas partes del país. Últimamente hemos visto, si bien es algo que ocurre hace mucho tiempo, hace estos últimos años hemos visto incrementado este problema. Ahora tenemos, ¿no?, el caso de este incendio, pero que ya habíamos tenido incendios en esta zona, ya reiterativamente. Tenemos ahora quemadas en Santa Fe y Entre Ríos más de 15.000 hectáreas, ¿eh? Y fíjense algo que les voy a comentar. Espero llegar, les quiero compartir un trabajo que me parece interesante. Cuando hablamos de los bienes y servicios y de la importancia de estos humedales, también estamos hablando de sus habitantes, del peligro del fuego para sus habitantes, no solo las ciudades, la zona urbana, periurbana y demás, sino fundamentalmente aquellos pobladores que usan los recursos naturales para subsistir, particularmente los pescadores artesanales, ¿sí? Que utilizan las islas y sus casitas en la ribera y zonas para desplegar su arte y que se han visto perjudicados por estos incendios también. Yo voy a tratar simplemente, si no sale, no importa, voy a acercar unos audios mientras ustedes miran cómo se incendia y se destruyen estos humedales de tan alto valor ecosistémico, pero también de valor socioeconómico y, digamos, y para los pobladores locales y los pescadores artesanales particularmente. Justamente un grupo de pescadores que lucha y trabaja por sostener su actividad y cuidar el ambiente donde están trabajando, mandaron desesperadamente estos audios para, digamos, cuando estaba en pleno desarrollo el incendio hace más o menos el 17, en agosto. Voy a ver si se escucha, si no, no importa. Tenemos el fuego a 20 metros, muchachos. A 20 metros lo tenemos.
Aquel que se puede arrimar a la costa, que se arrime. A ver qué podemos hacer. Adrián, si estás escuchando, tenés el fuego atrás de tu casa, hermano. No sé si la vamos a poder salvar, ¿eh? Ahí tenemos todo el fuego atrás de la casa. No sé si se ha podido escuchar. Si alguien me da el ok. Lamentablemente sí, perfecto. Perfecto. Se los quería mostrar no para hacer algo sensacionalista, que no lo es, sino para poder unir estos ecosistemas con sus pobladores, con sus usuarios, con la gente que trabaja y que ama estos lugares. Por supuesto, también incluimos las ciudades, los pueblos y todas las actividades, pero particularmente esta gente que conoce y se mueve con los pulsos naturales de estos ambientes, y que estos problemas ambientales también son problemas sociales que tienen una gravedad realmente muy grande, y como dice acá este afichecito, mucho humo y pocos jueces, es una forma de decir, habrá muchas responsabilidades concurrentes, pero bueno, les quería acercar algunos ejemplos que me parecen importantes tener en cuenta para desarrollar cualquier actividad y para completar la visión de los problemas y cómo nuestras actividades y nuestras acciones y nuestras ciudades particularmente van generando. El tema de los plásticos es un tema realmente muy grave, de mucha preocupación. Acá tiene un esquema, no me voy a detener, pues es un tema largo, pero hablamos de millones y millones de toneladas que terminan en el mar, de los plásticos que vienen de tierra, ¿sí? Particularmente de las ciudades, también del sector pesquero, del sector industrial, pero particularmente de las ciudades. Y estos plásticos que se utilizan para prácticamente todo, llegan a los ríos, a los arroyos y a los ríos y al mar, ¿sí? Por desidia, por mal manejo, por bueno, una serie de causas. A ver si. Ah, perdón. Creo que fue Andrea que comentó y habló de las islas de los plásticos. Acá tienen un ejemplo de cómo todo lo que nosotros creemos, digo nosotros en general, que uno puede tirar en una calle, queda ahí o desaparece mágicamente, va a terminar en un arroyo, en un entubado, en un arroyo, en un río y en el mar. Y es la circulación de varias características del mar y sus corrientes que hace que tengamos estas islas de basura en todos los mares del mundo, y particularmente la del Pacífico, que si no recuerdo mal fue la que mencionó Andrea, que es la más importante, ¿sí? Donde tenemos miles y miles de partículas de plástico. Ya expertos de Naciones Unidas y de muchos grupos de trabajo vaticinaron que podíamos tener para el 2050 más plásticos que peces, ¿sí? Contando por supuesto los microplásticos, ¿sí? Los microplásticos que se van rompiendo, los plásticos en piezas pequeñas, pero también los microplásticos se utilizan para producir distintos tipos de productos, pasta de dientes, para cremas, un montón de cosas. Acá tienen un caso más local, ¿sí? Acá tienen los plásticos, densidad de plásticos en kilómetros cuadrados en el Río de la Plata, ¿sí? Principalmente todo viene de las ciudades, ¿sí? Río arriba, pero particularmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo se van ubicando según las dinámicas de movimiento de aguas. Y acá lo que han hecho es compararlo con la zona de alimentación de la tortuga verde, ¿sí? Fíjense cómo las áreas más intensivas de uso y alimentación coinciden y se superponen totalmente. Es decir, estas montañas, estas islas de plástico y esta circulación de plástico en el mar
en los ríos, en los ambientes acuáticos y particularmente en el mar, afecta terriblemente a la biodiversidad y a la fauna, ¿sí? Tanto por su estructura y su forma, ¿sí? Como pueden ver acá, solo puse pocos ejemplos, pero hay un montón, ¿sí? También podemos ver en ríos, en lagos, pero particularmente en las costas marinas, es realmente tremendo, pero también en los peces, también en distintas especies. Fíjense acá, tienen un registro de la cantidad de especies por grupo de animales en los que hay registro de ingesta de plástico. ¿Sí? Fíjense que tienen 92 especies de peces, en 84 especies de albatros y otros procelariformes, en 55 especies de escúas, gaviotas, 40 especies de cetáceos dentados, delfines, orcas, 7 especies de ballenas, 7 especies de tortugas, y así. ¿Sí? Tenemos 331 especies en el mundo, especies, después hay cantidades de individuos de esas especies, 331 especies en las que hay registros de ingestas de plástico. Y también hay otra estadística similar de animales atrapados por el plástico, porque como les mostré yo recién, ¿sí? Por su forma, ¿sí? Y demás, quedan entrampados, quedan atrapados, y esto también les provoca perjuicio y en muchos casos la muerte. Pero un poquito para, como si faltara agravar el problema, los microplásticos, que se estima que hay unas 220 especies diferentes que ingieren desechos microplásticos, por lo menos hasta el momento, y también la cantidad de millones de toneladas es enorme. Estos microplásticos, particularmente por los drenajes, alcantarillas, aguas negras, y sobre todo por el drenaje, van a terminar a arroyos y ríos y al mar. Y ya se ve que han entrado a la cadena trófica. Esto que están viendo acá es, digamos, ya me voy a acordar el nombre de este bichito, que es parecido al krill. Esto que ven acá, bien iluminado, y todo esto son partículas de microplástico que en animales y también hay muchos registros en unicelulares que van filtrando y van quedando corriendo y van comiendo distintas partículas, van ingiriendo microplásticos, cantidades de microplásticos, como se ve acá. Y esto hace que esto se incorpore en la cadena trófica y, como ustedes saben, como muchos otros contaminantes, digamos, es bastante exponencial la cantidad, ¿no? Se va agregando a cada cadena, a cada eslabón de la cadena trófica, ¿sí? Hasta llegar a los predadores tope con una carga de microplástico realmente alta, muy alta. Esto es muy importante tener en cuenta porque ya también, obviamente, se ha dado y se está estudiando en especies que son de consumo humano, ¿sí? Así que aquello que nosotros tiramos quizás en nuestra pileta, en nuestro drenaje o a nivel industrial o lo que fuere, que termina en el agua, digamos, puede volver a terminar en nuestra mesa. Y es un tema que se está estudiando y por eso se están trabajando también en normativas que prohíban la utilización de microplásticos en la elaboración de productos, porque eso después termina, es un producto de cosmética o lo que fuera, termina en los cuerpos de agua. El tema del litio, para traer también tema de actualidad, lo voy a hacer rápido. Esto es muy interesante para también relacionarlo con todo lo que se ha hablado cuando hablamos de transición energética o transiciones energéticas. Digamos, hay que mirar con lupa también digamos, qué implican las energías limpias, los autos eléctricos, todo ese negocio que se viene, pero para eso se necesita litio, para las baterías. Y bueno, una de las zonas
digamos, calientes, es este triángulo entre, ¿no?, Chile, Bolivia y Argentina, donde hay salares que concentran, digamos, pero hasta ahora el 68% de la demanda global, pero para el 2030 la demanda de litio va a crecer 18 veces y para el 2050 60 veces. ¿Sí? Con lo cual, y obviamente Argentina, Chile y Bolivia quieren estar a la altura de esa demanda para poder ofrecer. Y estos humedales son ecosistemas que, como vimos, tenemos humedales en todas las regiones del país, son ecosistemas muy frágiles, valiosos, tanto por su diversidad única como por los servicios que nos brindan, y sobre todo las economías regionales. Entonces, tenemos otro caso de otro tipo de humedales que están en riesgo. Rápidamente quería comentarles este caso, pues está vinculado con esta visión integral un poco que traté de plasmarle, que es el caso de Ciudad del Cabo cuando tuvo esta sequía tan grande. Ustedes pueden ver acá, ¿sí?, estos cuerpos de agua y de embalses y cómo fue la sequía, ¿no? En el 2018, fíjense, fue impresionante. La gente tenía que hacer fila, había un racionamiento de agua, digamos, muy grande, una crisis realmente impresionante. Fíjense, del 2014 al 2017, como después empezó a recuperar, pero la cantidad de agua disponible, como cayó, y esto además del cambio climático, tiene que ver, como hablamos, con determinados manejos. Pero un caso loco que se hila con la importancia de mantener lo más posible la estructura y las funciones de los ecosistemas. Uno de los problemas, hablamos, que son las especies exóticas, ¿sí?, que son especies que invaden, no tienen competidores y que muchas veces le desplazan a especies autóctonas. Ahora mucha gente es un árbol por otro, lo mismo, es ecológico, etc. Ciudad del Cabo tuvo el problema. Una de las acciones que tuvieron que hacer fue toda una campaña y un trabajo del gobierno para extraer pinos exóticos, porque estos pinos consumían una cantidad de agua muchísimo, pero muchísimo superior a las especies autóctonas. Y empezaron a ver que un árbol de pino consumía una cantidad de litros por día que, digamos, comparativamente, que era muy superior al racionamiento que tenían las personas, y que en el global les estaba consumiendo una cantidad, toda la cantidad, porque había una invasión de esos pinos, una cantidad de agua, ¿sí?, por sus características, la planta absorbía y consumía mucho más agua que otras. Cuando hacían el estudio veían que comparativamente en un año lo que consumían esas individuos de esas plantas exóticas, digamos, era un porcentaje que era muy importante comparado con lo que consumía la ciudad. ¿Sí? Empezaron a hacer hasta esos estudios para darse cuenta, y una de las acciones era no solo extraerlos, sino hacer recorridas para sacar plantines y poder quitarlos, porque se dieron cuenta que lo que hacía era agravar el problema que estaban teniendo de sequías y de escasez de agua y de acceso al agua potable. Otro aspecto que quiero mostrarles es ver también cómo cuando uno los arroyos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay varios arroyos: el Maldonado, el Vega, el Medrano, el Ragio, Ugarteche, etc. Todos están entubados, están bajo tierra. ¿Sí? Pero estos arroyos siguen existiendo, ¿sí?, y como no hay escorrentía por el asfalto, como se ha mencionado mis compañeras anteriormente, unos problemas que tenían las grandes ciudades, el agua, igual por las alcantarillas y demás, va hacia los arroyos subterráneos. Y en muchos casos hemos tenido problemas de inundaciones, etc. Es decir, el haber tapado y entubado estos arroyos,
o el haberlos hecho de una manera determinada, el no pensar y planificar cómo se trata y se aborda un arroyo, un río, un ecosistema, o cuando lo era, acuático, además de todo lo que se pierde al entubarlo, también genera un trabajo, una energía y una logística para esa ciudad, digamos, muy grande, y por eso se lo quiero contar, lo que implica perder, lo que implica no cuidar o tirar basura para una ciudad. Y acá, particularmente en el Maldonado, que está bajo tierra, tiene un sistema de libedores, es la obra más grande de la ciudad, que es gigantesca, que ha solucionado los temas de inundaciones. Lo que están viendo acá son las cámaras aliviadoras, ¿sí?, que cómo diariamente se reciben basura, ¿sí?, que se tira, o que viene arroyo arriba, poco, pero que se tira en las calles, que eso va a las alcantarillas y termina en los arroyos. Y por cómo funcionan estos aliviadores, se acumulan en estas cámaras. Entonces hay un sistema de trabajo periódico para limpiarlo, para extraerlo, para tomar mediciones digamos, de laboratorio de todo tipo del agua. Pero fíjense la cantidad de plástico y el trabajo que implica, la logística, los recursos que hay que poner cuando no se evita un problema de raíz y para manejar, digamos, estos arroyos entubados, que es muy difícil. Fíjense lo que son los vaciados, y constantemente hay que limpiar sedimentos y basura, constantemente, ¿sí? Entonces siempre implica recursos, plata, obras, logística y esfuerzo para poder solucionar, y esto quiero asociarlo con cuando se pierden esos bienes y esos servicios ecosistémicos, y cuando no se toma conciencia, y en este caso también se tira basura pensando que el problema se terminó, cuando no lo veo más, esa botella, ese papel, etc. Fíjense acá, porque complementariamente hay que limpiar sumideros, ¿sí? Y solamente para tener unos datos, ¿no? Entre 2016 a la actualidad, 5.520 toneladas de residuos, y solamente de sumideros, ¿eh? Estamos hablando. Se intervinieron casi 740.000 sumideros. Y metros lineales que se han limpiado son casi 7 millones de metros lineales, ¿sí? Entre otras cosas, solamente les tiro así algunos datos para que vean ustedes la dimensión y el costo y lo que implica desarrollar esas tareas, que son importantes, son muy buenas, pero que realmente cuando no se toman los cuidados y cuando no, no, en este caso es una obra que ha traído soluciones, ¿sí? Pero en otros casos, obras que no se planifican bien también pueden requerir este tipo de intervención para solucionar problemas ambientales. Aquí lo que dice la alcantarilla, que está copiado de un ejemplo europeo, creo que de Francia, la zona del Mediterráneo. Aquí dice: el río de la Plata empieza acá, no tires basura, etc., ¿no? En el mar lo han puesto: el mar Mediterráneo comienza aquí, no tires nada en la alcantarilla, etc. Para tratar de ayudar a tomar un poco de conciencia. Bueno, acá está distribuido por años, etc. También hay que utilizar, ojalá más seguido se use, robots para inspeccionar, para que no haya conexiones clandestinas o vuelcos clandestinos en lo que son arroyos subterráneos, que deberían ser solamente un arroyo con su cauce y con el agua de lluvia nada más. Y esto, por supuesto, repercute en el río de la Plata. Bueno, como ven, tenemos un sinnúmero de problemas.
Pero bueno, no es para amargarlos, pero para tomar conciencia y también tener idea de qué recaudos uno tener cuando toma decisiones, cuando planifica, etcétera. Les quería compartir este trabajo porque me pareció muy interesante, vinculado a lo que les hice escuchar y les mostré de los incendios, o relacionado, mejor dicho. Es este trabajo de Baigún y de otros autores, en donde desarrollaron este concepto, lo trabajaron de territorio pesquero. Ellos lo han definido como en los grandes ríos, el territorio pesquero puede concebirse como los espacios fluviales y terrestres adyacentes que se requieren para desarrollar todo el ciclo de la pesca. Incluye áreas donde se calan las artes y se capturan los peces, donde se realiza el desembarco, el faenado, la venta de pescado y todos los sitios que utilizan para el acampe, a veces permanente, a veces temporal. Los grandes ríos tienen dinámicas temporales y espaciales complejas, por lo tanto, esto condiciona las demandas y necesidades de los pescadores y por ende los conflictos de esta actividad en interacción con otros actores que utilizan el espacio fluvial son bastante frecuentes. Fíjense, acá se ven las fotos, las distintas actividades que mencioné, y acá tienen el ciclo, ¿no? En la figura, en lo que es en el río La Llanura y Llanura de Inundación, que está el calado de artes, la estancia temporal en islas, captura de peces, y en la zona costera, en estas actividades que mencioné y se ven algunas acá en la foto. Luego ellos, digamos, realizaron esta, además de tener en cuenta el territorio pesquero, hay que tener en cuenta el ciclo de la pesca como base para reconocer el territorio pesquero. O sea, definir qué es, el ciclo de la pesca es muy importante. Y acá lo que hicieron fue elaborar, acá en la figura, en esta, lo que tienen es la variación espacial del territorio pesquero de acuerdo a la fase hidrológica del río, ¿no? Si están creciente o están bajante. Entonces, fíjense cómo se modifica el territorio pesquero, que está marcado en línea de puntos, en relación a las actividades que mencioné antes, teniendo en cuenta, ¿no? Zona terrestre, costa, río y planicie aluvial inundada. Esta muestra claramente la dinámica de este espacio pesquero en función a los pulsos, a la dinámica del ecosistema. Y acá elaboraron esta tabla, que es la dinámica temporal y espacial del territorio pesquero asociado con las actividades, con cada actividad. Entonces tienen, por ejemplo, en la actividad de navegación hacia los sitios de pesca, la escala temporal es muy frecuente o diaria. Y la escala espacial puede implicar varios kilómetros y depende del periodo hidrológico. El calado de artes de pesca es muy frecuente o diaria. Usualmente son sitios prefijados de extensión reducida y ecológicamente diversos. El uso de costas adyacentes para pernoctar y acampar, temporal de pocas horas y días, son sitios específicos, usualmente ya fijados. Lugares de venta de pescado, bueno, temporal de pocas horas, reducido y fijos, etcétera, ¿sí? En función a todos estos conceptos y a esta elaboración, ellos desarrollaron un poco esta metodología de cómo delimitar el territorio pesquero en base a lo anterior. Acá tienen un poco los factores y actores que poseen interés en la incidencia directa e indirecta sobre la configuración del territorio pesquero, ¿no? Tener uso del agua, ¿no? Navegación deportiva, navegación comercial, pesca deportiva, artesanal, prácticas productivas, agricultura, ganadería, bueno, en fin, procesos sociales, de comercialización, patrones culturales, usos de costa, ¿no? Infraestructura portuaria, desarrollo urbano y vial,
contaminación, desarrollo turístico, políticas públicas, leyes, regulaciones, etcétera, uso del suelo, terraplanamiento, canalizaciones, endicamientos, ¿sí?, y procesos ecológicos, régimen hidrológico y conectividad fluvial. A partir de todo esto, ellos elaboraron un ejemplo de mapa participativo que lograron en la zona de Ramallo, presentando diferentes usos que se realiza el espacio fluvial, ¿no?, en donde se delimitan algunas variables y incluso pueden comparar zona de pesca artesanal actual, áreas de cría pasadas y actuales, y pesca artesanal actual y pasadas, ¿sí?, para ver incluso variaciones. Y bueno, me pareció una herramienta interesante, porque hay muchos estudios como lo que venimos planteando, incluso a nivel espacial, que nos brindan información interesante, ecosistémica, integral, y en este caso también con el componente social y económico de este sector tan, tan particular, que son muchas familias que son pescadores artesanales, que viven de la pesca del río, ¿no?, sobre todo en el río Paraná. Y bueno, ellos llegan a la conclusión, en base a hacer estos modelos, ¿sí?, modelan el territorio pesquero bajo tres diferentes escenarios, ¿sí?, del Delta del Paraná, ¿sí?, escenario productivo economicista, escenario balanceado y escenario ecosistémico. Ellos las conclusiones que sacan es que los acelerados cambios que se vienen produciendo cada vez más, ¿no?, en el río Paraná demandan comenzar a planificar y reflexionar sobre los escenarios de desarrollo esperados asociados al ordenamiento del uso de los espacios fluviales, y la necesidad de adaptar el sector pesquero para preservar la actividad, ¿sí? Y acá, por supuesto, en el escenario ecosistémico, imagina un uso del río preservando paisajes de humedales por su alto valor ecológico, que se mantienen actividades productivas y económicas en un contexto de deltificación, inhibiendo las transformaciones y uso del suelo y el agua que tiendan a la pampeanización de la región. En el contexto, la pesca se aprecia como un servicio ambiental fundamental por su importancia social y se la incorpora en los planes de ordenamiento y planificación territorial. Me pareció un ejemplo interesante, es una herramienta interesante para analizar. Si hablamos de impacto a este ecosistema, impacto al agua, al recurso agua, si hablamos de los perjuicios de estos ecosistemas con toda la interacción que hemos hablado, no podemos dejar de mencionar los impactos en la salud, ¿sí? El agua y la salud pública. Y esto, ¿no?, la salud humana. Y esto es algo fundamental también a tener en cuenta. Y problemas de contaminación y de mala gobernanza del agua, que esto implica también malos manejos, y de la falta de planificación y los impactos a los ecosistemas acuáticos y los humedales en particular, también están vinculados con problemas de salud. Fíjense acá, esto es, si bien es viejo, es muy clarito, como se ve acá, tienen la tasa de mortalidad por diarreas, gastroenteritis, ¿sí?, por un lado, y por otro lado, esto es para Costa Rica, ¿no? Se compara con el tiempo y porcentaje de población total con abastecimiento de agua mejorada, ¿sí?, y distintos tiempos y distintas acciones para mejorar esto. Fíjense que es inversamente proporcional. ¿Sí? La mortandad por gastroenteritis cae, ¿sí?,
al tiempo que sube el aprovisionamiento y el porcentaje de población con abastecimiento de agua mejorada. Y esto está también totalmente relacionado con los cuerpos de agua, cómo están los cuerpos de agua donde vive la gente. Por eso les cito el caso del río Reconquista, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso lo vinculo a lo que venimos hablando del agua y la salud humana, los ecosistemas acuáticos y la calidad de su agua en relación a la salud humana. Fíjense, en el Reconquista es el segundo cauce más contaminado de la Argentina. Sus aguas bañan las costas de 18 municipios bonaerenses. ¿Sí? Por supuesto, encuentran todo tipo de contaminantes, plástico, botellas, muebles electrodomésticos, lo que se les ocurra. Más de 5 millones de personas viven en condiciones precarias sobre sus márgenes. 5 millones de personas sobre la margen de un río, ¿sí? De un humedal, y que está, por supuesto, detonado, para usar un término vulgar. Pero a la vez hay 5 millones de personas que viven en condiciones precarias sobre la margen de este río, pero a la vez sobre las mismas márgenes hay 12.000 industrias que vuelcan sus residuos en estas aguas. Y si bien algunos aspectos y algunas industrias han mejorado algunos aspectos, claramente no solo no es suficiente, sino que algunas no se han mejorado. En otros casos se han empeorado. Sus aguas están contaminadas con metales pesados, microorganismos patógenos, que provienen de descargas de alcantarillado, mataderos, curtiembres, que vuelcan, ¿no? Frigoríficos, que muestran, que vuelcan, perdón, en sus aguas los desechos sin tratamiento previo. Por supuesto, hay mal olor a cientos de metros. Y obviamente es un aportante muy grande a lo que es, ¿no? Zona norte de la provincia de Buenos Aires y consecuentemente al río La Plata. Pero repito, 5 millones de personas en condiciones precarias viven, que a su vez también contaminan constantemente este río, tiran de todo, pero a la vez este río también, sobre todo con la lluvia y con los movimientos de agua, muchas veces inundan las zonas ribereñas donde están estas personas y utilizan estas aguas también, están viviendo ahí al lado y sufren, digamos, los problemas de estas aguas tan contaminadas, que por supuesto afectan a su salud. Bueno, como hay poco tiempo, esto después lo pueden ver, pero fíjense que esto de la Organización Panamericana de la Salud, algunos datos que los voy a leer rápido, ¿no? Que agua potable y saneamiento en las Américas. Millones de personas en la región carecen de una fuente adecuada de agua potable, instalaciones seguras para disposición y eliminar sus desechos. Se estima que hay 28 millones de personas que carecen de una fuente de agua mejorada. 83 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. Más de 15 millones de personas aún hacen sus necesidades al aire libre. Y así podemos seguir porque nos estamos quedando sin tiempo. Y a su vez, ¿sí? A su vez, en muchos lugares de América se replica lo que vimos acá. Personas en condiciones de vida muy precarias, que viven a la vera de ríos y de arroyos, que están contaminados por la industria, que ellos contaminan aún más, en algunos casos, bueno, y que por supuesto esto afecta gravemente a su salud y a sus condiciones. ¿Sí? Bueno, acá obviamente la importancia de los objetivos para el desarrollo sustentable. Esto que no lo, como estamos quedándonos sin tiempo, pero quiero que ustedes después lo van a poder ver. Fíjense que acá lo que muestra es que en los 17 objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, la gobernanza del agua es un papel, juega un papel importante. La gestión del agua no es solo importante para los objetivos 6, sino que los atraviesa a todos. Acá tienen un resumen que lo explica y pueden ver que el recurso agua, como comenté, es esencial. Y acá lo que muestra es cómo, digamos,
el desempeño, qué papel fundamental juega en los humedales, en el apoyo y en la concreción de los objetivos del desarrollo sustentable en todos ellos. En todos ellos. Bueno, a esto lo voy a pasar porque ya estamos terminando, pero acá lo que tienen es la necesidad de tener aspectos a relevar para poder sacar factores y variables generadoras de impacto y de sensibilidad de ambientes susceptibles y poder tomar mejores decisiones y planificar vinculados a los humedales. Y por supuesto, con relación relación al agua y el cuidado de los humedales, el desarrollo de tecnologías, tratamientos de agua efluentes para consumo humano, tecnologías para el uso racional del agua y para favorecer el acceso, el justo acceso a ella, son fundamentales. El rol que este desarrollo tecnológico puede implicar, pero no es lo único y no es suficiente. La gobernanza de este recurso agua, y le agrego el manejo responsable de los humedales y de los ambientes acuáticos, requiere de actividades de investigación y desarrollo de todos los ámbitos del conocimiento, de todas las ciencias naturales, las ciencias sociales, jurídicas, ingeniería, etcétera, etcétera, economía, etcétera. Y bueno, para finalizar, es fundamental que cualquier abordaje que hagamos vinculado a los ecosistemas acuáticos, particularmente los humedales, requiere este abordaje un enfoque ecosistémico integral, transdisciplinario y bajo el principio precautorio. Y en este caso para Argentina, una pequeña síntesis de esto es la necesidad de tener una ley de humedales de manera urgente y poder comenzar a delinear programas digamos, relacionados con los principios de esta ley y con los aspectos bueno, que comenté anteriormente. Como ya no queda tiempo, les iba a comentar algo más, pero creo que lo podemos dejar porque estamos justo en las 9. Así que bueno, muchas gracias y bueno, cualquier duda, comentario. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Yo pedí si ponían preguntas en el chat y no tenemos comentarios. Así que les agradecemos a todos. No sé si vos querés comentar. Hago una algo pequeña más. Aclaración, perdón. Perdóname, Andrea. Acá dice: un río es un océano. Entonces, como hace relación a un texto y a lo que pensaban los antiguos griegos, que el mundo, el océano era todo un río que daba vueltas al mundo, hago esta aclaración porque como bueno, es un curso de la universidad, por ahí después queda puesto así fuera de contexto y bueno, queda un poco más. Pero bueno. Bueno, nada, muchas gracias y cualquier comentario, pregunta y como les dije, toda la información de lo que está citado va a ser brindado, digamos. Bueno, muchas gracias a todos. No veo que no hay preguntas, así que bueno, quedamos, nos juntamos en la última clase que es el lunes que viene y les compartimos ahí el drive con toda la bibliografía como puso ya Laura en el chat. Buenas noches a todos y nos vemos el lunes. Chau, chau. Chau, buenas noches.